señor fue un médico en Inglaterra, él era el médico de la reina, y su trabajo era atender sus partos. Era en la época en que las mujeres tenían muchos hijos, se morían muchos hijos. Entonces, pues se aburría mucho entre un parto y otro, se aburría mucho, no tenía mucho que hacer. Y les voy a contar la historia. En esta presentación vamos a pasar brevemente por la historia. Voy a dar un paisaje global de los problemas de agua y salud. Vamos a hacer una mención rápida a esta clasificación de enfermedades. La razón por la que este hombre se convierte en héroe es porque él se da cuenta que hay dos grandes compañías que venden el agua en los asentamientos recién formados en las afueras de Londres. Hay dos compañías que están compitiendo por el mercado, por la venta de su agua. Y él se da cuenta que en una sección de Londres hay gente que se muere más que en la otra sección de Londres. Es decir, él, su contribución, por lo que se convierte en un héroe, es porque se da cuenta de que la gente que compra agua de una compañía se muere mucho más que la gente que compra agua de la otra compañía. Y la salud pública así es como aparece, como nace, porque este señor hace que se clausuren unos hidrantes y en ese momento desciende la epidemia, o sea, las muertes por el cólera. Este señor sigue siendo un héroe en la salud pública porque a partir de sus observaciones aparece toda esta reforma sanitaria. Y según una editorial del British Medical Journal en 2007, esto, el haber incorporado el agua y los servicios de alimentación de drenaje, representa toda una revolución. Pero lo que todavía no está del todo revisado, del todo resuelto, es que aún en la actualidad hay más de 2 billones de personas que no tienen un sanitario decente. Y por eso, buena parte de la clasificación de enfermedades hace esa división o esa unión entre el agua y el saneamiento. Bueno, como quiera que sea, esta es una gráfica que muestra cómo en países donde tienen muy baja cobertura de agua segura, la mortalidad infantil es mayor. En la medida en que el acceso al agua mejora, la mortalidad infantil disminuye. Lo que quiero aquí hacer notar es que la relación entre el agua y la salud no siempre es muy fácil de establecer. La escasez o el deterioro del agua es un problema global, pues hay grandes explicaciones, desde las malthusianas hasta las grandes actividades económicas, entre las que vamos a hablar particularmente de la agricultura. Pero después de algún tiempo que trabajo en estas cuestiones, me doy cuenta de que en muchos de los casos es la debilidad institucional la que sigue explicando los problemas de salud vinculados al agua. Pero sin dejar de lado la cuestión demográfica, a partir de la revolución industrial ha habido un incremento notable en la densidad de personas. Y bueno, pues nosotros andamos ya por aquí y todas estas personas consumen agua, todas estas personas requieren de servicios sanitarios. Y bueno, los afortunados que tenemos un servicio sanitario, todos los días, inevitablemente, le jalamos al excusado y toda esa materia fecal va a algún lado. Es decir, esa materia sigue obedeciendo a las leyes de la materia y no desaparece por el simple hecho de jalarle a la palanca. Toda esa cosa va a dar a los ríos, al mar. Y bueno, para entrar en materia ya acerca de estas clasificaciones, hay muchas clasificaciones, esta es solamente una que preparé para esta presentación. Y les pido una disculpa porque ya no me dio tiempo de traducir todas estas etiquetas. Pero bueno, hay algunas enfermedades que son básicamente de transmisión fecal oral, es decir, que es por contaminación del agua, de alimentos, y que están producidas por virus, bacterias, varios. Hay algunas otras enfermedades que son básicamente por la falta de higiene.
Hay otro grupo de enfermedades que tienen su nicho, tienen su base en el agua, como es el caso del dengue, la fiebre amarilla o el cólera. Hay otras que tienen su nicho también en el agua. Hay otro grupo del cual vamos a hablar, que se transmiten a través del agua, del suelo, prácticamente, básicamente por la aplicación de drenaje o excretas en el suelo. Y esta tabla lo que nos dice cuáles son las intervenciones que pueden hacer que se reduzcan esas muertes, esas enfermedades. Y bueno, por lo que sabemos en la actualidad, y esto es hay nuevas lecciones, pero cuando en un país o en un programa se mejora la calidad del agua, el descenso en las enfermedades diarreicas es ligeramente mayor al 15%. Cuando nosotros mejoramos la calidad del agua, el descenso que se puede esperar es alrededor del 20%. Cuando nosotros incorporamos servicios de eliminación de excretas, la reducción de enfermedades atribuidas al agua y al sal es mucho mayor, es casi la suma de esto y de esto juntos. Pero en lo que sabemos ahora es que el lavado de manos, es decir, las medidas higiénicas, son las intervenciones que han mostrado ser más potentes. Sabemos que las señoras que consumen pescado cuando están embarazadas, el efecto del pescado en el cerebro de estos niños tiene grandes ventajas. Yo cuando era médico, a las mujeres embarazadas siempre les decía: señora, coma pescado, coma más pescado, y si puede, coma mucho más pescado. Porque sabemos que el pescado tiene una serie de beneficios en el sistema nervioso de los fetos. Es decir, los fetos cuando están en rápida evolución en el útero, los ácidos grasos del pescado tienen enormes beneficios. Y ahora que empiezan a aparecer reportes en el Amazonas, en Canadá, en África, en todos lados están apareciendo señales de que muchos de estos niños que nacieron en estas condiciones tienen formas de retraso mental. El caso más espectacular fue en Japón, donde hubo un episodio hace años ya de niños que nacían con cuadros parecidos a la parálisis cerebral, y empezaron a buscar cuál era la razón de esa epidemia de retraso de parálisis infantil, y hay indicios de que era el pescado contaminado en Japón. Desde entonces ha habido reportes en muchos lugares del mundo, y hace unos 4 o 5 años gentes de Chapala vinieron a buscar ayuda porque había rumores de que el pescado de Chapala estaba contaminado, que estaba envenenado. Y empecé a trabajar en esto, ya llevo 4 años, y espero que pronto yo tenga alguna respuesta. Yo siempre tuve inquietud por saber si la privatización del agua, y en este caso de los servicios, es buena o mala para la gente. Porque lo que dicen es que la gente que se adueña de estas cosas puede mejorar la calidad del servicio, y como en el caso de Jon Snow, yo quiero ver si la gente que compra agua de esta compañía se enferma o se muere menos que la gente que no la consume. Bueno, hace unos años, con todo esto en el paisaje, queríamos hacer un estudio, pero no había manera de armar, de organizar todo el estudio. Lo que les quiero decir es que surgió la oportunidad, unos estudiantes míos en Nueva York hicieron irse a Bolivia para ver si la privatización del agua había tenido consecuencias favorables o desfavorables sobre la tasa de mortalidad, en fin. Y esto a la luz de la guerra que hubo en Cochabamba, hicimos esta evaluación, fuimos a Bolivia, dejé ahí a Jeff, a mi estudiante. Queríamos ver si toda esta cuestión había tenido efectos positivos o negativos en la salud. Hicimos un estudio de seguimiento en 600 niños en Cochabamba y en el Alto. Recogimos la información sobre episodios de diarrea, los patrones de utilización del agua y todas las cosas que hay que ver para ver qué tanto se le puede atribuir a esto. Este es el primer autor del artículo, es Jeff, un buen estudiante
y recogimos toda esa información. Bueno, lo que vimos, para ser muy breves, y esto es un ejercicio que se hace para saber si esto fuera lo normal, o digamos, riesgo cero. Y esto, lo que tratamos de hacer notar aquí, es que la gente que empezó a consumir agua de la compañía que privatizó en esa época el agua, se enferma 150 veces más que la gente que no consumía agua privatizada. ¿Sí? Bueno, la interpretación de todo esto es que, ¿por qué se enfermaba más la gente? La gente que no podía pagar por las nuevas tarifas del agua, se vio forzada a usar las fuentes tradicionales, las fuentes de más contaminadas. No es directamente que la gente que toma agua de la compañía se enferme más, sino la gente que no podía pagar por las nuevas tarifas volvió a las fuentes de consumo habitual, a las fuentes más contaminadas, y se enfermaron más. Bueno, esto tiene que ver con toda esta reflexión de que los fondos, la transparencia, si las compañías que a veces privatizan el agua no necesariamente cumplen bien con su tarea, no reportan la calidad del agua, no hay manera tan fácil de saber si están haciendo bien su trabajo como en el caso de John Snow. Bueno, y esta es una cuestión fundamental que se están preguntando, si el agua es una mercancía o es un bien común. La pregunta si es posible o no demostrar científicamente la relación entre agua, salud y enfermedad. Y con el ejemplo de la obesidad les hago ver que no es fácil, y a veces hay que salirse de la cajita para ver cómo la escasez y el deterioro del agua están dando lugar a nuevos epidemias, en este caso el dengue o la obesidad. Gracias.